Muy buenas chicos, bienvenidos a una nueva guía de LEGO Fortnite. Una guía donde voy a enseñar cómo domesticar los animales y cómo funciona todo este nuevo mecanismo que ha sido introducido el día de hoy en la actualización. Antes que nada, si eres nuevo por aquí por mi canal, recuerda suscribirte, que así ayuda muchísimo a que mi canal siga creciendo. Y lo más importante, que si compráis cualquier skin de Fortnite, recordad con el código SIN SANGRE. Por ejemplo, la skin de Billie Eilish, que está brutal. Bueno chicos, ya estamos aquí en LEGO Fortnite. Espero que no me odie nadie de mi equipo por básicamente construir esto a lo random. Pero bueno, para poder empezar a domesticar los animales tenéis que llevar lo que viene siendo vuestra aldea a nivel 2, ¿vale? Que es decir, al nivel 2 que se sube fácil. Una vez llegado a nivel 2 se desbloqueará lo que viene siendo la caseta para animales, ¿vale? No lo estoy tapando del todo, sale justamente aquí. Pero bueno, de hecho, saldrá esta caseta para animales. Que para ello, para fabricarla necesitáis tablones. Aquí tenemos ya unos cuantos tablones. Bueno, tengo el inventario lleno. Voy a dejar por aquí algo. Y una vez hecho esto, vamos a construir, por ejemplo, por aquí, por este rinconcito en la caseta. Ahí está. Creo que no queda mal en el sitio. Y se ha desbloqueado la chuchería. Un consumible poco común. Que bueno, la chuchería no sé dónde se fabricará. Imagino que en la de la comida. Ahora después lo veremos. Pero aquí es como una nueva mesa. O vamos a fabricar aquí. Analiza el alimento animales para ganarte la consumibilidad. Ofrece chucherías cuando ya te quieran. Luego lo podrás asignar. Bueno, primero tenemos que traer nuestros animales aquí. Para ello tenemos que averiguar dónde se fabrica la chuchería. Bueno chicos, lo que viene siendo la chuchería para los animales se fabrica justamente en la parrilla, ¿vale? Así que nos dirigimos a ella con los ingredientes de fibra vegetal y de maíz y le damos a cambiar la receta y fabricar, ¿vale? Así que fabricar lo que queréis fabricar. Yo voy a poner el máximo aquí para que se fabriquen bastantes. Pero bueno, con una no sería suficiente para al menos, yo qué sé, para domesticar al menos un animal, ¿vale? Vamos a conseguir por ahí y vamos a dejar el resto fabricándose. Bien, le tenemos que dar esta chuchería. Imagino que lo tenemos que poner. Bueno, no sé. La verdad que no sé cómo lo tenemos que equipar. A ver. Bueno, lo equipamos en la mano. Y bien, ahora lo mismo que vamos a hacer es buscar. Mira, ahí sale un cerdito. Así que vamos a buscar cerditos. Y ya que es el nuevo animal que ha salido en Fortnite, pues me gustaría un cerdito. Mira, justamente aquí lo tenemos. F, alimentar. Y ahora lo acariciamos. ¿Nos sigue? Me ha dado caquita. ¿Me sigue? Sí, me sigue. Me sigue, sí. También le podéis tirar con la caña de pescar y todo, que ahora, bueno, ahora veremos un poquito cómo hacerlo. Entra, compañero, fíjate de mí. No te voy a hacer lonchas de queso. O sea, lonchas de queso. No, no sé, no quiere entrar. Y quiere más comida. Sí, tengo que darle. Ahí va. Tengo que darle más comida porque el cerdito no quiere entrar. No, pues nada, vamos a darle más comida. A ver si ahora quiere entrar. Vale, no es capaz de entrar por la puerta. ¿Y se tiro con la caña? Vale, con la caña perfecto. Un poco la caña es un buen método para entrarlo, gente. Y bueno, os lo traéis al sitio. Y ya está. Asignad al cerdito. Nombre, vas a ponerle. Nombre aleatorio. Ah, no le podemos poner un nombre. No sé qué nombre le he puesto. Está de trébol. Y bueno, aquí le podemos poner comida para alimentarlo. Y nos va creando lo que viene siendo diferentes recursos por lo que puedo apreciar, ¿no? ¿Está comiéndoselo? Uy. Y cuando él, pues, creará recursos y tal. Neutral, velocidad normal.
y solamente podemos un cerdo por caseta. O sea, si queremos tener aquí otro cerdito, tenemos que hacer otra caseta, o gallina o vaca, ¿vale? El sistema es exactamente lo mismo con cualquier animal, ¿vale? Nada más, chicos, creo que esta es toda la información que os puedo dar, no hay más. O sea, esto sería exactamente igual con todos los bichos. Si queréis buscar a lo mejor algún animal que se encuentre en una zona muy lejana a vuestra base, pues podéis montarlo con la caña en un vehículo y llevarlo con un vehículo a vuestra base, ¿vale? Y bueno, mira, parece que ya nos ha dado aquí cositas, ¿vale? Que lo bueno que tiene es que mientras más objetos le pongáis, más os captará, ¿vale? Y nada más, gente, espero que este pequeño guía os haya ayudado. Si es así, dejad por ahí vuestro like y recordad códigos sin sangre. ¡Chao, chao!